A Dele ver, también para que. vamos con la pregunta. Vos me preguntaste si este trabajo, o sea, de levantar una memoria serial, por ejemplo, para leerla, para guardarla, se hace si uno no tiene el PIN code. Sí. Sí, no, porque si de repente vos tenés un equipo de los profesionales que te levantan la memoria, que te levantan el PIN code, por ejemplo, mirá, la X Toolpack 2 o la OeStar 300, por ejemplo, te levanta el PIN code, por ejemplo, del Peugeot 206, por darte un ejemplo, con memoria 95-160, te la levanta todo por diagnóstico. Ahora, ese equipo a plata de hoy vale, ya te digo, está. Vamos a hacerlo. Está en dólares, lo voy a hacer, ¿no? Más o menos estás hablando de $1.800 que vale el equipo. Ahora, Sí. ese es uno de los equipos, pero hay más equipos. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿vos tenés para invertir en estos momentos casi $2.000 para comprar un equipo? Sí. Por ahora no, está Por medio ahora complicado. no. Bien. Entonces, en ese caso, de que me dijiste por ahora, porque hay gente que me dice, no, yo tengo para invertir. Listo, ningún problema. Entonces, lo más probable es que muy pocas cosas vas a tener que soldar. Porque esos equipos, generalmente, la ventaja que tienen es que uno le evita, o sea, te agiliza, es como tomar un atajo. Es que vos, por ejemplo, que vos, Sí. imagínate, vos puedes ir de acá a la costa con un auto, ¿no? Más o menos cuánto se tarda para ir a la costa, a Mar del Plata, por ejemplo, por decir Mar del Plata. Pongámosle 4 a 5 horas, vamos a ponerle 5 horas, un promedio. Yo creo que el avión a Mar del Plata tarda 40 minutos, 45 minutos, 30 minutos. Ahora yo te pregunto, vos vas a Mar del Plata, y pongámosle, tener la posibilidad de ir en tren, ¿no? O sea, el tren, por ejemplo, no sé cuánto vale tener a Mar del Plata, pero pongámosle que valga, no sé, 2.000 pesos. Ahora yo te digo, ¿y el avión cuánto vale? Y cuando yo te digo, vale 100 mil pesos. ¿Vos tenés 100 mil pesos para ir a Mar del Plata en avión o vas a ir en tren? ¿En qué vas? ¿En qué irías? Sí, ¿En tren, sí o claro, no? ¿no? En tren. Bueno, Sí, está entonces, ¿qué sucede? Esa es la una de las. diferencia. ¿Viste la diferencia? Entonces, ¿qué sucede? Lo que va a hacer. O sea, ¿por qué te pongo este ejemplo? Para que entiendas un poco lo que hacen los equipos. Los equipos lo que te van a hacer es Sí. agilizar el trabajo. Te van a agilizar el trabajo. O sea, te van a Ese hacer el equipo trabajo en. que se lee por un Por diagnóstico, sí. Nosotros vamos a dedo. trabajar con un equipo por diagnóstico, que se ve en este nivel, que por ejemplo puede ser la CK100, la T300, la SD. Esos equipos no valen la plata que yo te estoy diciendo. No sé, a ver, vamos a ver cuánto vale un equipo de esos hoy en día. Déjame ver. Para que entiendas la diferencia. Porque es importante entender esta diferencia. Porque a veces hay gente que se cree que porque invierte en ciertos equipos ya está todo. Y no está todo. No, a veces uno tiene el equipo, pero no lo Estos sabe usar. equipos tienen. No es que vos te compras un auto, mira, 200 mil pesos está poniendo, ¿no? Vamos a dividirlo por el dólar. 200 mil. 730. $273. Ahora, yo te pregunto, un equipo que vale $2.000 y un equipo que vale $273, ¿por qué te pensás que está la diferencia? ¿Por qué está la diferencia? Porque hay uno que hace más cosas que el otro. Entonces, uno tiene que primero entender la realidad que tiene uno. Si uno, por ejemplo, tiene dinero o el presupuesto para viajar en tren, ¿para qué estás mirando cuánto sale un pasaje en avión? Para torturarte. Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, la pasada tengo un alumno que tiene los equipos más económicos y me dice: mira, me llegó para hacer una llave de un Mercedes-Benz. Digo, ¿vos me estás hablando en serio a mí? Pero vos ni siquiera estás capacitado para abrir la puerta del Mercedes-Benz. ¿Para qué tomás un turno si ni tenés idea de lo que es? Y bueno, porque yo quería ver si con lo que tenía lo puedo hacer. Pero vos, antes de hacer el turno con el cliente, tenés que mandar un mensaje por WhatsApp para ver si con lo que tenés podés hacerlo. Y no solamente con los equipos que tenés. Porque también ahora te cuento esta cosa, esta otra realidad. Hay gente que tiene dinero y tiene todos los equipos que vos se te puede imaginar, pero no sabe usarlos. No sabe usarlo, sí. No sabe ni siquiera dónde está la toma de diagnóstico del vehículo. No sabe ni siquiera cómo prender el equipo. Entonces, es al revés. Tiene todos los equipos y no tiene la capacitación. Y después pasa lo al revés. Hay gente que tiene la capacitación, pero no tiene el dinero para comprar los equipos. Entonces, nosotros con el equipo que vamos a trabajar en el nivel 1, que es el más económico que hay para trabajar hoy en día, más o menos. Pesos más, pesos menos.
Vas a poder hacer una rama de vehículos, pero olvídate de hacer 0 kilómetro, ese tipo de rama de vehículos. ¿Entiendes? O sea, yo siempre le digo a la gente, en el barrio donde vos vivís, decime los autos que ves. ¿Qué autos ves? Me llevamos cambio Pará. Vamos por partes. Megán, ¿qué año Megán? 2008, 2009. ¿Qué más ves? Partner. ¿Qué más? Ay, todos los media gama vienen si no están Media marca. Siena. O sea, todos los autos me está diciendo es media gama para abajo. Sí. ¿Sí? Entonces, hay gente que a veces me pregunta cosas, o a veces me pregunta cosas de autos de alta gama. ¿Para qué preguntás eso? ¿Para qué te metes en ese territorio si ni siquiera están en tu zona? Y tampoco tenés el dinero para poder comprar equipos para eso. Entonces, hay que tratar de apuntar con el dinero y el presupuesto que uno, que vos tengas, ¿sí? Por eso, este es el nivel inicial, ¿sí? Para más o menos que vos tengas una idea, ¿sí? De cómo se hace una llave codificada, una idea de lo que no tenés que hacer para no romper nada, y una idea de cómo te vas a tener que manejar, en qué consiste hacer una llave codificada. ¿Se entiende? Ahora, hay otras personas, por ejemplo, tengo alumnos, por ejemplo, que viven en la zona norte. Por ejemplo, tengo un alumno que es de la zona de San Isidro, más tirando para el lado de Tigre. Tiene taller por esa zona. Y cuando yo le pregunté, decime los autos que ves por tu zona, en ningún momento me nombró el Palio, el Siena, el Megane. No existen directamente esos autos ahí. No están. ¿Entendés lo que te quiero decir? No están. Entonces, todos los Sí. autos que él me nombró, yo le dije, mirá que vas a tener que invertir. No solamente en esta capacitación, que es la inicial. Vas a tener que seguir estudiando. Sí, yo voy a invertir, yo voy a. Te lo quiero aclarar, le digo, porque con los equipos que nosotros vamos a estar hablando en el nivel inicial, olvídate de hacer esos autos. Sí, yo soy consciente porque yo estuve viendo algunas cosas. Entonces, dame un segundito, voy a cortar acá.